administración, nos hemos propuesto hacer de Chihuahua una ciudad más segura, donde las mujeres, niños, adolescentes y jóvenes puedan salir a la calle con la certeza de que estarán protegidos en todo momento. En este sentido, y derivado de la campaña Chihuahua Capital Cero Impunidad, el que la hace la paga, la Dirección de Seguridad Pública Municipal ha tenido una serie de acciones relevantes durante la primera semana del mes de enero, que a continuación presentará el comisario Julio Salas. Pero antes, quiero aprovechar este espacio para reconocer la destacada labor de nuestros elementos de la Policía Municipal que el día sábado por la noche llevaron a cabo una persecución de delincuentes, quienes se detectaron con un vehículo con reporte de robo que venía entrando a esta ciudad capital. Desconocemos con cuál intención con este vehículo con reporte de robo en la entrada poniente de nuestra ciudad. En este evento, dos de nuestros elementos resultaron heridos. Dos elementos. Quiero decirles con mucho agrado que he estado en contacto con ambos elementos y quiero compartirles que están fuera de peligro, recuperándose bien afortunadamente y gracias a Dios, dados de alta, esperando una cirugía ambulatoria durante las próximas horas. Desde aquí, mi reconocimiento a ambos, pero además a toda la corporación y mi profundo agradecimiento como chihuahuense y como alcalde por la entrega, el valor y la determinación con la que nuestros elementos desarrollan la noble labor de mantener la seguridad de las familias chihuahuenses. Muchas, muchas gracias a todos nuestros queridos elementos de la Policía Municipal.